extraña condición la del espíritu. No solo nuestros sentimientos perviven cuando ha pasado su actualidad, de suerte que podemos tornar a vivirlos cuantas veces queramos, sin más que descender al lugar del tiempo en que ocurrieron, sino que las emociones de otros hombres en otros tiempos pueden ser para nosotros espectáculo inmediato. Paisaje que ahora existe ante nuestros ojos.